Aunque sepa bordar, un vestido bonito, bien cortado, transforma a una campesina en princesa. Así es la vida y no se puede hacer nada. Soporta que sus hijas sean unas inútiles, la detesto. Pedro, prepare los caballos, vamos a la ciudad. Vamos a ver los nuevos modelos que acaba de recibir nuestra modista. Son una hora.
encuentro mi madrastra, pero en el lugar donde se fue a Pedro en una hora. Oh, pero parece... ¡Jan! ¿Viste la carroza del príncipe Carlos? Pues claro. ¿Qué es lo que tienes, Jan? ¿Te ves tan deprimido? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Ya descubrieron que tus predicciones son falsas? No lo son. De acuerdo, no dices más que puras verdades. Entonces, ¿qué te pasa? Estoy preocupado. Uno de los amigos ha desaparecido. ¿Cómo ¿Qué? Está eso? A ver, cuéntame. Pues bien, el tesoro no era. Una cantidad pequeña, pero para mí es mucho. Te lo agradezco. No te arrepentirás de haberme prestado esta suma. Tengo una idea que nos va a dejar mucho. Ya verás. Y un poquito después apareció. Yo conozco a Marcel desde siempre. Vive en una casita arruinada. Muy lejos de aquí. Es actor. Yo confiaba en él. Era mi amigo de verdad. ¿Dijiste actor? ¿Cuándo desapareció? Hace como una semana. De hecho, Cenicienta, no te había dicho que se parece a tu amigo Carlos. Este cuento no me gusta nada. ¿Conoces bien a ese muchacho y crees que ha traicionado a tu confianza? Debemos encontrarlo para comprobarlo. Yo la puedo encontrar, solamente síganme. Ladra muy fuerte, tal vez así les comprende. ¿Qué pasa, tío? ¿No quieres hacer entender algo? Haz que lo entendamos. Todo salió como queríamos. Muy bien, ya pasamos la primera prueba. Pudimos engañar a todos los que lo vieron, pero no sé exactamente si lo lograremos con la gente del palacio. Durante muchos años trabajé como preceptor al servicio de reyes y príncipes por todo el mundo. Creo que puedo educar a quien sea, quien se comporte como un noble, se lo puedo asegurar. Perfecto, no se preocupe, yo me las arreglaré. Soy el príncipe Carlos en persona. Claro, viejo, comprendo. Ahora puedes comenzar. Empieza a comer. ¡Al ataque! ¿Qué lo pasa? Esta carne está muy dura. No lo hice a propósito. Deme otra, la voy a volver a intentar. Hazlo despacio, sin ningún esfuerzo aparente. Difícil de entender, explícate. Oye, Glo, no estés perdiendo las huellas. Ah, si mis sospechas fueran exactas. Déjenme decirles que nos encontramos ante un caso terrible. Y tu amigo está en peligro. ¿Un complot? Era muy misterioso. Sí, ¿qué quieres decir exactamente, Carlos? ¿Cómo has podido saberlo? Todavía es muy pronto para hablar. No son más que sospechas. Pero al seguir a Glo, muy pronto sabremos más. Es la carroza que vimos en el pueblo. ¿Pero por qué ha venido aquí el príncipe? Aceptando que de verdad se trate del príncipe, sería muy raro que estuviera por aquí. ¿Quieres decir que es un impostor? He visto el retrato del príncipe y te puedo asegurar que el que vimos en la carroza es el príncipe.
Si lo que dices es cierto, Jan, entonces tenemos dos príncipes. ¿Dos príncipes? Carlos, ¿qué quieres decir con eso? Sí, vamos. Silencio, escóndanse, ahí vienen. Arréglaselas para descubrirlo. Vamos a pasar por el pero río. Pero es que lo reconozco, siempre lo reconocería. ¡Adelante! Es el que nos secuestró. Vamos, vengan. Excelencia. No, no, agacha la cabeza, pero no en el pecho. No, no es así, parece pato. Oh. Escúcheme bien, debes agachar la cabeza y apenas el pecho para saludar. Ah, sí, así, buenos días, señor. No, con decir señor es suficiente. Mete tu trasero. ¿Qué? ¿Pero qué pa...? ¿Qué? ¿Hay alguien? ¿Qué hacemos? Nos van a descubrir. ¡Por el techo! ¡Espero! ¡Mira! ¡Esto me gusta los perros! ¡Llévalos para Marcel! ¡Apresa! ¡Llévalos! ¡No me gustan los perros! ¡Marcel, llévalos! Vete, perro. Ve a buscar a tu amo. Jan, eres tú. ¿Pero qué es por aquí? ¿Y tú qué haces vestido con ese traje de príncipe? Debo tomar su lugar en el Palacio de la Esmeralda. Si hago lo que ellos me dicen, indicaré la suma que me prestaste. ¿Podemos participar en su conversación? Ah, no los había visto. ¿Y quiénes son ustedes? Me dijeron que el príncipe Carlos estaba amenazado por malhechores. Y como me le parezco un poco, lo iba a sustituir por un tiempo. ¿Y crees que será creíble como príncipe Carlos? No te burles de mí. Yo aprendí a bailar y a comer, a pelear con la espada y a saludar. Ahora soy un príncipe perfecto. Estoy listo. Ahora sí pareces un príncipe azul. ¿Marcel, Marcel? ¿Dónde estás? Debemos continuar con las lecciones. ¡Eso es eso, perro, vuelve! ¿Sí? Dado su gran amor por el perro, ya verá. ¡Es mi sorprendente! ¡Pero qué haces conmigo! ¡Déjenme! Mira ese hombre, un poco fuerte, que se acaba de ir del cuerpo del grupo, ¿no conoces más? Es el guardia del cuerpo del príncipe. Es bien visto por los soberanos. Se dice también que es muy importante. El guardia del cuerpo del príncipe. Mira, pero... No es mío, ya entendí. ¿Quieres tomar mi lugar? No te lo voy a permitir. No, espera. Te equivocas sobre mis intenciones. Si no logras decirte por ejemplo el príncipe, entonces te... ¿Qué van a hacer esos hombres? Esos hombres son capaces de asesinarte. ¡Auxilio, Marcel! ¿No? ¡Me estoy volviendo loco! ¡Primero perros, ahora ratones! ¡Estás llenando perros! Cambiado por Sarán. ¿Qué? El duque Sarán nos ordena acelerar la operación. Si este muchacho todavía no está listo, lo debemos sustituir por otro rápidamente. Es lo que yo pensaba. ¿Pero qué es lo que crees? Cuando me propongo ser noble sin campesina, lo hago. Tengo todo lo incomparable que me permita obtener resultados rápidos.
Vamos, mi querido Marcel, muestra cómo saludas. Ya sabes cómo. ¿Pero qué te pasa? Hace un momento lo hiciste a la perfección. También sé bailar. Venga, Minch. Dos, tres, cuatro. A la derecha y a la izquierda. Gente, eres un vuelo para nada. Dos. No puedo conducir. ¿Quieres hacerme tomar el lugar del príncipe para apoderarte del Palacio de la Esmeralda? Confiesa. Qué mal, muchacho. Sabes demasiado sobre nuestros dos. Hubieras conformado con sustituir amablemente al príncipe. Hubiera por lo menos salvado tu vida. Ya no me vas a vergonzar, señor. Divino, señor. Me la van a pagar. Estoy muy enojado. Voy para allá. ¿Cuánto sabes pelear con espada? Te voy a enseñar. ¿Te cansas? Vamos, muestra lo que sabes hacer. Ya te agarré. Pensarás que vas a ganar, ¿eh? Les he ganado más fuertes. No me esperaba eso de tiempo. Espera tu tiempo. Quédese donde está. No lo necesito. Para dando pruebas de un gran valor. Voy a hacer este encuentro más interesante. ¡Ley! ¿Quién eres tú? Yo soy el verdadero, el único, el auténtico príncipe Carlos del Palacio de la Esmeralda. Y conozco todos los detalles del gobierno de los soberanos. ¿Qué es? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué? ¿Cómo está eso? ¡Prepárate! Fuiste un príncipe perfecto. Cenicienta, soy solamente Carlos. No soy mentiroso. Yo soy Marcel, actor. Un cuadro muchacho, soy príncipe Carlos.